Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo. Hoy viernes, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido en este tu podcast favorito de Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Hoy tenemos grandes cosas y quiero discutir a vuelo de pájaro sobre todas las cosas, no sin antes recordarles a todos ustedes que debajo de cada uno de nuestros videos donde tienen los shares y los likes hay un corazón. Ese corazón dice gracias. Oprimiéndolo de manera voluntaria, usted emite un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y desarrollo de esta tu plataforma. Como también en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos tienen nuestro Patreon y nuestro PayPal. Por si acaso por ahí deseas hacer tu donativo, si así lo deseas de manera voluntaria. Como leyeron en el título y básicamente... Method Man hizo unas declaraciones, estuvo en entrevista con Matt Hoffa. Para los que no lo saben, Matt Hoffa es un rapero bastante conocido, sobre todo en lo que son las incidencias y las escenas underground de freestyle, de batallas. Y Matt Hoffa yo diría que ha sido uno de los MCs subestimado, pero también respetado. Cuando digo que ha sido subestimado dentro de lo que son las escenas de freestyle, es básicamente por el hecho de que este tipo ha competido por mucho tiempo y hubo gente dentro de ese movimiento de las batallas de freestyle que verdaderamente, por decirlo así, trataban como que de faltarle respeto. Y este tipo es de los pocos MCs, no digo que no hayan otros, pero fue de los que públicamente llegó a un nivel bastante alto. Y este tipo llegó a tener peleas y confrontamientos físicos en batallas. Recientemente, hace como un año, yo creo, más o menos, hizo algo, una especie de batalla, pero fue más bien comercializada por plataformas y demás, con Nicky Jam. Este tipo tiene un show de YouTube muy interesante, donde él ha agarrado bastante notoriedad. Así como Drinking Champs y todo este tipo de programas ahora que están saliendo. Y lo curioso de todo esto es la historia. A los chamaquitos de hoy en día honestamente no les está interesando, y esa es la verdad. Inclusive está pasando en el género latino. En su gran mayoría les importa un bledo la escena popular. La escena popular está como básicamente, por ejemplo, la música popular. Este trap ahora, que ahora todo el mundo volvió otra vez a hacer los trap estos románticos, down tempo, casi R&B, sanganería, música sin sentido, les soy honesto. Por lo menos desde mi opinión, mi perspectiva y mi gusto. Al igual que la música, pues obviamente reggaetones y cosas así que salen. La gente prefiere ver a DJ Ulva, ver cosas de la vieja escuela, antes que honestamente interesarse en la música que está saliendo comercialmente, porque sale tanta y lo que sale de verdad que es valquilla. Pero en fin, Matt Hoffa lleva a Method Man en su más reciente transmisión y de manera muy interesante hay un segmento que mucha gente, sobre todo los que conocemos o amamos el rap y el hip hop, la cultura, hemos dicho, hemos profetizado, hemos hablado, hemos discutido. Y hay mucha gente, sobre todo en el mundo artístico, que no entiende esto. Acuérdense de algo. Ustedes, sobre todo, la nueva generación de raperos, no imponen reglas. No imponen, por decirlo así, los estatutos que ya han estado establecidos en la cultura y por los que se sudó por un sinnúmero de años, casi 50, dentro de esta cultura desde que se fundó en Nueva York. Nadie puede cambiar eso, ni por su gusto personal, ni porque a usted le guste el artista más pop barquillita este que puede hacer un featuring y cantar con los artistas coreanos del pop, del K-pop, nada de eso. Aquí estamos hablando de música seria, quizás la música que ustedes no consumen. Rap sucio, rap de la calle, rap underground. Y Method Man clarifica, viniendo de un grupo más subterráneo que una batata, a nivel de la música, cómo la producían, cómo lo hacían, el grime, Wu-Tang Clan, dice unas expresiones sobre los top 5, los artistas favoritos, o sea, los mejores, en cuanto a calidad técnica y demás, lirical. De hecho,
Yo, tomándome el atrevimiento, voy a pasar el clip de Bajofa, lo edité, obviamente, y lo traduje. Así que el equipo lo tradujo. Así que lo tengo por aquí para presentárselo y para que lo escuchen. Esto fue en el programa, como dije, agradeciendo y dándole todo el crédito al podcast de Matt Hoffa. About Ghost Rider. ¿Cómo tú te sientes con el Ghost Rider? Y él sencillamente le dice que a él le importa un carajo. O sea, él no le está malo. De hecho, en ese podcast inclusive, él habla de temas que compartió y colaboró, incluso pedazos con Redman, que Redman le escribía, y Biggie, o sea, y Biggie le escribió a fulano de tal. Fue bastante revelador este podcast, muy muy bueno. Vamos a seguir disfrutando. Fuck, my man. Thank you. I mean, I don't give a fuck, but when you want to talk about top 5 MCs, you can't, you already eliminated yourself. Ahí es que está la verdadera contestación. Para que esté claro. Cuando tú eres un artista y tú te quieres incluir dentro del top 5, si a ti te escriben las canciones, si a ti tú tienes ghostwriters, escritores, y los escritores fantasmas o los ghostwriters son la gente que trabaja work for hire dentro de esta industria. Yo te escribo una canción y te la vendo, obviamente, por 5,000, 10,000, 15,000, todo depende del tipo de ghostwriter que sea, y al artista que se la estás vendiendo, porque también se cotiza. Pero tú no tienes derecho a nada. No hay split, no hay nada. Esa composición la va a inscribir al artista que tú le estás vendiendo la letra. Eso es un ghostwriter. Para los que no lo sepan, es ese que escribe, compone, pero no tiene derecho a nada. Está en el silencio. Hay muchísimos artistas, sobre todo compositores, que han sido así. Y todavía hay muchos, por ejemplo, Lele de Puerto Rico, Kendo, lo ha hecho. Muchísimos artistas lo han hecho a nivel latino, que son compositores y que han fungido, obviamente, como ghostwriters o escritores fantasmas, que es como se le dice. Y Method Man dice, si tú eres un ghost, o sea, si tú tienes ghostwriters, él habla hasta inclusive de su caso. Yo me tengo que eliminar de la lista de los top 5. Yo no puedo venir a decir, yo soy el mejor lyricista. Porque él entiende de que para ser lyricista, usted tiene, o sea, que escribir, considerado un MC, y estar en esa lista de 5, usted tiene que escribir lo suyo. No se lo puede escribir nadie. Thank you. You eliminated yourself. Thank you. But now, you know, with these top fives and shit, it's like motherfuckers is they. It's like they're Trump. They're trying to Trump niggas with if it's MCs. Entonces ahí él va y explica, pero es que entonces muchas de esta gente hoy en día, sobre todo los artistas de que están ahora mismo sonando, muchos artistas de trap. Se ha hablado inclusive de Migos, que tiene escritores, o sea, el grupo, en fin. Dice, mucha de esta gente tienen que eliminarse de ahí. O sea, tú no puedes considerarte un lyricista. Rapper, different, I get that. But if you... Él dice, ya el rapeador, cuando él dice rapper, no es que sea un hip hopper de la mata, un backpacker, no. Estamos hablando de un rapeador o un rimador. En ese aspecto, él entiende que es totalmente diferente su función. Obviamente, su mentalidad comercial está buscando pegar, está buscando hacer billete, y no necesariamente con una canción a nivel de lírica, con potencia y sustancia. You got MCs, you going off lyrical content. I don't give... Cuando uno va a escuchar, obviamente, un MC ya denominado maestro de ceremonia, MC, Master of Ceremony, tú vas a buscar un contenido lirical en ese artista. Ya tú sabes lo que el fresa te va a dar. Lo que pasa es que, sobre todo en esta industria latina, y hay que decirlo así, mucha gente cree que la tiene. Creen que honestamente lo que están diciendo lo dijeron hace 10, 20 años, 15, 25 años atrás, otro rapero que mata gente, que vende droga,
que a veces no lo viven. Pero entonces ya en, de manera como lo plasma o lo que te dice, donde no hay unos punchlines enérgicos, severos, algo que te diga, que te ponga a pensar, que te abra la boca de la manera que lo dice, es completamente irrelevante e indiferente. Pero en esta industria, mucha gente se quiere poner ese título. Creen que poseen ese título porque eso los vende. Ahí es donde entonces tiene que venir otra gente y ponerlos claros, sobre todo en el YouTube, sobre todo a veces diciéndole a algún influyente o un influencer de esto que se la maman a todo el mundo, que los cogen y son, olvídate, unos cack writers. Mira, brother, eso lo ha dicho fulano, eso ya lo dijo Sutano, eso en el underground hay mil gente que son mil veces mejores que ellos. Y hay una frase bien, por decirlo así, de mucho peso, que yo soy fiel creyente. Y el mejor MC y el mejor talento para todos los que creen de los top 5 es aquel que no se ha descubierto. Fuck, how many records this motherfucker sold? ¿Lo ves? Ahí es que él dice, a mí no me importa cuántos discos estos tipos vendieron. A mí no me importa la popularidad. A mí no me importa tu tour. A mí no me importa tu branding. Si tú estás dentro de ese barco, tú no estás considerado un lyricista. O sea, si tu mejor logro es el éxito de manera popular, descártate. Eso no es para nada relevante dentro del liricismo, dentro de lo que es el arte de ser un MC. Ser buen MC no es considerado ser popular. Son dos cosas completamente diferentes, agua y aceite. Hay mucha gente que se cree que fulano, porque ha vendido, porque llegó allá, porque grabó con fulano, porque hizo esta movida, porque mira el carro que tiene, mira el avión, mira la casa, mira aquello. Y hablo en general. Ya automáticamente es el mejor. Es el más popular. How many fucking, or how, what his influence was on the fucking fashion industry and shit like that? Porque su influencia fue la moda, o sea, que se pegó por moda, o por fashion, por su ropa, wow. Usa Givenchy, Fendi, Prada, Louis Vuitton, ¿no? You know what I mean? You know certain niggas, when you hear their verses, you pay attention. Ahí tú tienes entonces cuando él dice, hay ciertos tipos, de ese caso, por ejemplo, un Nas, un Rakim, un Vico C, un Aldo el Aldeano, un Lápiz Consciente, un Chiste MC que me gusta mucho, Jonas Sánchez, Lil Supa. Ya hablábamos hace poco de Acapella, y Acapella es un tipo también que, o sea, podrá tocar la corriente comercial y él no se considerará, según la entrevista de Dímelo King, que aquí está el video que nosotros anunciamos, como que es el rapero, wow, tú sabes, me la viví de abajo. Yo entiendo el punto de Acapella y lo discutimos aquí. Pero el hecho es que Acapella, cuando te tira, tú prestas atención en rap. Las otras vainas tú las dejas pasar porque tú sabes que eso es para la movida del fundillo. Eso es para mover las nalgas y más nada. Pero hay cosas que el tipo, cuando se sienta de verdad, y sobre todo en esas bases de bumba, que ahí es que a mí me gusta escucharlo a él, tú te pones como que te metes verdaderamente en la película y quieres saber qué es lo que el tipo dice. Y no solo eso, los punchlines, cómo utiliza las metáforas, la sustancia de sus adjetivos. O sea, de verdad que el tipo la tiene. Because you know this nigga about to say some shit. Tú sabes que este tipo va a decir algo bien brutal, bien cabrón. Facts, for real. That's the whole Griselda. So I have Griselda record, I'm like, okay, I'm late. Okay, ahí entonces él básicamente ya despide diciendo, por eso es que yo escucho, me gusta escuchar a Griselda, para poner un ejemplo. Pues yo sé que cuando este grupo hace algo, va a lanzar algo, yo me siento a escucharlo, degustar de la letra. Su opinión. ¿Está Method Man en lo correcto?
low Q en lo que ha planteado. Dígamelo allá abajo. Me interesa saberlo, lo voy leyendo. Yo siempre los leo, aunque no necesariamente estoy todo el tiempo poniendo likes y demás. Tengo que ponerme al día un poquito en los videos, pero los estoy leyendo. Díganme, coméntenme allá abajo. Sobre todas las cosas, comparte este video, regálanos un like y sobre todo, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Bonito viernes a todos. Dios los bendiga. Se me cuidan.